La tarde del 25 de octubre de 2020, en calles de Tenayuca, Estado de México, el auto de Guillermina Campos fue robado mientras realizaba compras de mercancía para su negocio de venta de desayunos. Como muestra el video, en menos de 15 segundos, los dos años de esfuerzo y trabajo de Guillermina se esfumaron. Inmediatamente dio aviso a las autoridades para recuperar la unidad. Me dirijo al 911 y a OCRA. Y a el día lunes 26... me hablan los de la Guardia Nacional a las 11:30 que encontraron mi carro, que me fuera rápido, me llevara mi factura, pero como pues yo vivo acá en el estado, hasta Boulevard de Huehuetoca no alcancé a llegar, tomé un taxi, me cobraron 1,000 pesos. Al llegar al Ministerio Público de Huehuetoca, Guillermina encontró su automóvil. Sin embargo, no le fue entregado, pues le dijeron que lo iban a llevar al corralón de Tultepec, en donde se encuentra actualmente. ¿El motivo? El día 21 de febrero me entregan la liberación en la mañana y ese mismo día me dirijo al corralón de Tultepec y me dice la señorita que, bueno, ya me recibe, me dan mis papeles y todo y me dice que son 17,860. Ante este problema, ha intentado por todos los medios recuperar su unidad, pero ha sido prácticamente imposible. Y le digo que por qué, que si a mí me lo robaron. Y si a mí no me interesa, se lo robaron, haya hecho lo que haya hecho. Usted aquí debe eso, le digo, pero ¿por qué? ¿Cuánto me estás cobrando? Dice, dice son 85 por día, son 116 días. Dice, te estoy cobrando 9,000, le digo, y lo demás es por la arrastre, es por la estancia, el tiempo de espera. De acuerdo con la página de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, el cobro del corralón debería ser menor. En el corralón de Tultepec me están pidiendo 17,860. Es casi lo que vale mi carro y yo siento que no es justo lo que me están pidiendo. Es por eso que Guillermina está preocupada, porque quiere recuperar su única fuente de ingresos, por lo que pide asesoría y apoyo de las autoridades. Para a quien corresponda, Darwin Telles.